Hola a todos, profesores. Soy Basurilla 314 y hoy os traigo un nuevo episodio del profesor Layton y el legado de los Asalanti. Estamos justo jamás otro día, como sabéis, en el pasado episodio pusimos rumbo a la búsqueda del quinto y último huevo Asalanti y llegamos aquí a Moushina, la ciudad amurallada donde se encuentra, pues obviamente, ese quinto huevo. Y la verdad es que nos encontramos un panorama bastante desasolador, ¿no? Asolador, mejor dicho, no sé lo que he dicho. Al parecer, todos los adultos del pueblo están sumidos en un sueño profundo, llevan unas semanas así, y bueno, pues los niños del pueblo están solos y buscando formas de despertarlos. Hay una leyenda en el pueblo que es de un fénix, que al parecer si consigues que ese fénix llore, esas lágrimas pueden curarlo todo, y nuestros protagonistas están intentando hallar a ese fénix y conseguir pues la cura, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para despertar a todos los adultos. Después de hacer unos cuantos puzzles a Salanti, hemos descubierto que ha pasado algo en la estatua del fénix, así que nos ponemos rumbo para allá a ver qué ha pasado. ¡Que ha desaparecido! Eso es lo que ha pasado. ¡La estatua ha desaparecido! No esperaba que nuestros actos fueran a tener unas consecuencias tan drásticas en la ciudad. ¡Ah, qué tecnología tan impresionante! Los Asalantis nunca hacían las cosas a medias, ¿verdad? Estas ruinas junto a las de la junto con la leyenda del fénix debería de haber mantenido el secreto durante años. ¿No es fascinante? Si me lo permites, me gustaría intentar descifrar la descripción. Cuando su corazón quede al descubierto, el fénix se agitará. La esencia de la vida fluirá a la gran puerta y despertará al ave eterna de su letargo. ¿Gran puerta? ¿Será una metáfora? Parece que la identidad de nuestro fénix está a punto de salir a la luz. Solo necesitamos seguir las pistas como hemos hecho hasta ahora. Intentemos encontrar esa gran puerta. ¿Estamos hablando de puertas de verdad? No puede haber tantas donde elegir. Exactamente, Luke. Piensa en todas las puertas que hemos visto en la ciudad. Ah, y recuerda que no todas las puertas están hechas para que la gente las pase. Pero entonces, ¿qué clase de...? Ah, ya sé, la compuerta del depósito de agua. Y por fin cobra todo sentido. Perfecto. Además, volvamos al... adelante. Volvamos al bosque. O sea que nos hemos deshecho del fénix y no pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir, volvemos al bosque tranquilamente. Pues nada, a tope hacia el bosque. Tío, ¡uy! El búho ese, me encanta. Vale, la puerta... esta de aquí. No parece que haya cambiado nada desde la última vez. Sin embargo, se ha tenido que producir algún cambio. Quizá lo veamos si abrimos la compuerta tal como decía la inscripción. ¿La antigua ya está? ¿De verdad cree que podemos abrirla? Por supuesto. Solo tenemos que desbloquear el mecanismo. Claro, solo tenemos que desbloquear el mecanismo. Es tan fácil, ¿sabes? El despertar del fénix. Vale, para abrir la compuerta hay que resolver el puzzle que hay en este panel. Sujeto por las cadenas de 8 lunas, el fénix permanece dormido. Solo el poder de las piedras estelares puede romper la cadena. Ninguna piedra se conectará con otro cuyo número sea un número... una unidad mayor o menor que el suyo. ¿Cómo? Ninguna piedra se conectará a otro cuyo número sea una cantidad mayor o menor que el suyo. Una vez rotas las cadenas, el fénix liberado despertará. ¿Cómo? No lo estoy pillando, ¿eh? No lo estoy pillando para nada. Estoy haciendo cambios, a ver qué pasa. No. Así estábamos bien. Casi lo tengo, ¿no? ¡Oh! Todo un enigma. El poder de la suerte de hacerlo a voleo. El poder de decir, pues mira, voy a poner esta aquí a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, que ha resuelto el puzzle. Pues ahora vamos a inundar la ciudad si no fuese poco, ¿sabes? Ah, no, porque justo había un camino del riachuelo. Ah,
el Fénix. Este es el despertar. Mirad, ahí está. Eso es el Fénix. La esencia de la vida despertará al ave eterna. La esencia de la vida, el agua. Porque el agua es lo que da la vida. La vida que se creó en el agua es necesaria para la vida y todo eso. Así que este es el pájaro brillante del que hablabas. Sí, así que es, sí que es hermoso. Sin embargo, hay una cosa que no acabo de entender. Si la ciudad es el Fénix, ¿dónde están las lágrimas? Como las lágrimas fluyen de los ojos, yo diría que si encontramos los ojos del Fénix, encontraremos la cura. Sé exactamente dónde podemos encontrar un ojo. Volvamos a la ciudad. Yo diría que las lágrimas son... ¿el agua? ¿Sabéis? Yo diría eso. ¿Puedo hacerle algo con el búho? ¡Oh! ¡Mírale, qué mono! ¡Hola, búho! ¡Búho real! ¡Hombre! Hola, ¿qué pasa? ¿Vais a nadar en la piscinita esta que os hemos montado aquí? Ya estoy harto. La estatua era el Fénix. Ha estado todo el tiempo delante de nuestras narices y ahora ha desaparecido. Bonito, tranquilízate o te dará un patatús. ¡Que me tranquilices! ¡Y estoy tranquilo! ¡Ja, ja, ja! Mira, hemos registrado cada palmo de la estatua y no había nada. No creo que fuera el Fénix que buscábamos. Bueno, pues entonces solo estoy medio montando en cólera. No me extraña que los niños nos tiren piedras por la calle. No es justo, Thor. Por mucho que nos esforcemos, nunca llegamos los primeros a ningún sitio. Y no será porque no corro. Ya sé que es difícil de aceptar, pero nos han ganado. Y cada vez que perdemos, volvemos a la carga. Es nuestro estilo. Puede que tengas razón. Quizá el Fénix haya salido a dar una vuelta y vuelva más tarde. Nunca se sabe. Esta ciudad tiene más trucos que una conferencia de magos. Encuentra el ojo del Fénix. Entonces no puedo hablar con ellos. Deberíamos haberle hecho una foto con la estatua cuando tuvimos la oportunidad. Vale, pues parece ser que aquí no está el ojo del Fénix. Hombre, pues... ¿esto será el ojo? Ya hemos llegado. ¿El agua ha llegado hasta aquí? Sí. ¿Está rotando? No, no está rotando, se está... haciendo algo raro. Eso está haciendo. ¡Mirad la colina! Así que estos son las lágrimas del Fénix. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo, Luke. El río que fluye por Mousina representa al Fénix y esta colina es uno de sus ojos. No es de extrañar que los antepasados de Umid compararan el agua que hay alrededor de la colina con las lágrimas de un Fénix. Es increíble. Tan increíble que parece código por cogido por los pelos. Efectivamente, toda esta historia del profesor Layton. Aunque si mi teoría te parece disparatada, no puedo negar los hechos. Ya, bueno, pero aún así... ¿significa que esto es todo el agua que hay alrededor de la colina es la cura que hemos estado buscando? Pues justo lo que os he dicho antes. Casi, pero no. Sin embargo, las lágrimas del Fénix nos guiarán hasta el lugar en el que se encuentra la cura. Tengo la certeza de que ahí encontraremos las respuestas que buscamos. Vale, dentro. Hay velitas y todo. ¿Qué tenemos aquí? Hay tablillas escritas por todas partes. Diría que nos hemos encontrado con una biblioteca salante y repleta de información histórica preservada para el futuro. ¿Una biblioteca Salanti? ¿Y qué pasa con las lágrimas que estamos buscando? Mi teoría es que las lágrimas del Fénix son un remedio que tendremos que preparar nosotros mismos. Seguro que los Asalantis crearon la leyenda para asegurarse de que aquí solo podían entrar los intelectuales más determinados. Los habitantes de la ciudad debían de saberlo. Este sitio no puede haber pertenecido intacto tanto tiempo. Como arqueólogo me da envidia por haber vivido tan cerca de un tesoro tan maravilloso. Me encantaría examinarlo todo, pero antes de nada debemos concentrarnos en despertar a los adultos. Por supuesto, eso significa que tendremos que posponer la búsqueda al huevo, pero estaréis de acuerdo de que es lo mejor. Por supuesto, la seguridad de la ciudad tiene prioridad sobre nuestra misión. Si no os importa, empezaré a trabajar por aquí. Ahí se va. Profesor, la traducción es mi especialidad. Por supuesto, puede ayudar, pero es imposible que alcance mi velocidad.
O sea, se están picando. Detecta cierta rivalidad entre los dos profesores. Sí. Yo creo que por parte del profesor Layton no hay rivalidad, porque es el típico personaje súper inocente y tonto, pero el otro tiene muchísima rivalidad, parece ser. Bueno, supongo que yo también debería intentar. Emi, ¿recuerda las plantas de hojas dentadas que hemos visto en el bosque? ¿Puedes ir a por unas para el remedio? También necesitamos la corteza de un olivo. Emi Altavala, la mejor ayudante del mundo, se ocupará de todo. Vale, pues ha sido relegada a buscar cosas, ¿no? Parece ser. Vale, lágrimas del Fénix. Los puzzles resueltos en Moximia permiten que el agua volviese a fluir por los canales. Estos canales forman la imagen de un Fénix, en cuyo ojo se encuentra un vasto archivo de los Asalantis, que contiene, entre otros prodigios, la fórmula de una panacea universal. Los Asalantis construyeron este pueblo de manera que el Fénix aparecía cuando los canales se llenaban de agua. ¡Ah, ya está! O sea, no hemos creado nosotros el remedio, no hemos ido... Yo pensaba que con Emi íbamos a tener que buscar los ingredientes, pero ni eso, o sea, ya está, ¿no? Perfecto, vale. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, estás despierta, por fin! Umid, ¿qué bicho te ha picado? ¿Quién es esta gente? Mamá, llevabas una semana dormida. ¿De verdad? ¡Oh! Oh, vaya, me pregunto si habrá sido un dormisuporis. ¿Dormisuporis? ¿No es eso una seta tóxica? Estaba en el festival del Fénix con tu tío. Los adultos solemos quedarnos cotillando un rato después del festival. Nos sirvieron un delicioso estofado de setas. Te iba a traer un poco, pero empecé a marearme, así que me vine a casa a prisa. Parecía que alguien no consiguió distinguir la comis deliciosus con la dormisuporis. Comis deliciosos, me encanta. Debería haberme dado cuenta cuando vi a tu tío roncando. Me tenías muy preocupada, mamá. Siento haberte asustado, Omid, pero mira el lado positivo. Por una vez has demostrado que puedes valerte por ti mismo. Hostia, lo de por una vez suena un poco... Ahí está, mamá. ¿Cómo que por una vez? Bueno, no solo hemos resuelto el misterio de la enfermedad, sino que también hemos descubierto algo increíble. Pero todavía no hemos encontrado el huevo. Ya sabía que os encontraría con Umid. Ah, Medri, ¿no? Casi, la R se pronunciaba más fuerte. Bueno, no he venido a daros clases, sino a hablaros de un regalito de despedida. A la abuela se han enchantado las lágrimas cuando he oído que habéis hecho lo que habéis hecho y os quiere dar nuestro huevo de Fénix. ¿Huevo de Fénix? ¿Eso significa? Es ese huevo que estabais buscando, ¿no? La guardiana os está esperando en el templo. Id cuando podáis. O sea que ya nos dan el huevo. Bastante rápido, la verdad. Así, en plan, sin más, ¿sabéis? En plan, toma el huevo. Por una vez ha sido más fácil, porque los otros dos, o sea, los otros cuatro huevos nos llevaba pues una hora, más o menos. Una hora y pico, aproximadamente, conseguir el huevo. Y en esta ocasión, con 40 minutos, ya lo hemos conseguido. Vosotros debéis ser los héroes que han salvado la ciudad. Lo habéis hecho de maravilla. Aunque tengo que confesar que me desperté de repente y me habría gustado saber cómo acababa mi sueño. Lo que importa es que todo el mundo está a salvo. Por cierto, nos ha dicho que quería vernos para hablarnos de algo. ¿En serio? ¿Para qué era? Ah, sí, claro, ya me acuerdo. Los habitantes de Monsina hemos protegido el secreto del Fénix durante generaciones. Llevamos mucho tiempo queriendo compartir estos secretos con las personas adecuadas. Una parte de la leyenda reza así. Cuando la mensajera celestial descienda, recibirá el huevo del Fénix para que pueda devolver la luz a los cielos. Creo que esa mensajera eres tú, querida. Por favor, acepta el huevo. Hemos vivido muchos acontecimientos, pero ahora tenemos que aprovechar el presente. Huevo conseguido. Gracias. De nada, y ahora os deseo buen viaje. Bien está lo que bien acaba. Pensaba que había visto muchas cosas en nuestro viaje, pero esta aventura me ha mostrado que aún queda mucho por ver. Y con esto, efectivamente, conseguimos por fin el último huevo Asalanti. Repito, bastante más sencillo que los anteriores conseguidos, la verdad, bastante más rápido, pero bueno, me alegro de volver a verles. Se diría que han conseguido matar dos pájaros de un tiro.
Sí, curamos a los habitantes y conseguimos el huevo, tal como creíamos. Mousina está directamente relacionada con los Asalanti. El descubrimiento de la biblioteca Asalanti podría ser una noticia arqueológica de gran magnitud. Es una pena no hacerlo público. Hay un lugar y un momento para todo, señores. En todo caso, avísanme cuando hayan decidido a qué hora partir. Profesor, creo que recuerdo algo de este lugar. Por favor, cuéntanos, incluso los detalles más insignificantes pueden ser revelantes. Aurora. Vale, me esforzaré al máximo. Veo un mural enorme. En él aparece un pájaro gigantesco de fuego surcando los cielos. Kirun, la portadora de la llama inextinguible, surca los cielos con gozo y su muerte no es más que un mero letargo. La leyenda fue transmitida de generación en generación por los habitantes de Mousina y la tradición seguirá perpetuándose. Es posible que el mito mantenga su llama viva para siempre. El ave se ha convertido en la leyenda y la leyenda en el ave. Una ciudad fascinante, espero volver a visitarla algún día. Por ahora deberíamos descansar y pensar qué vamos a hacer. La verdad es que sí, una ciudad bastante, bastante bonita. Tengo aquí una maldita mosca, tío. Antes tenía tres, antes estaba grabando, he grabado este episodio seguidamente del anterior. Y antes tenía tres moscas, tío, qué pesadas. He conseguido matar a dos con el matamoscas, tío. No me gusta mucho matarlas, la verdad, no voy a mentir, pero es que si me tocas mucho las narices, y si esta me toca mucho las narices, tengo aquí el matamoscas, ¿eh? Ya tenemos 5 piedras de aura, creo que lo hemos conseguido todas. Sin vuestra ayuda no habría sido posible. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Creo que ahora tengo que canalizar mi poder y conectar con las piedras de aura. ¿Poder? ¿A qué te refieres? Cada vez que toca una piedra recuperas parte de la memoria. ¿Está relacionado tu poder con este detalle? Eso es lo que pienso. Recuerdo vagamente que tengo el poder de la mensajera de los Asalanti. Al tocar cada piedra sentía una parte de mí que estaba encerrada. Se despertaba. Entonces, si tocas las 5 piedras a la vez, ¿hay alguna posibilidad de que recuperes la memoria por completo? Creo que hay una expresión propia de su gente que se aplica a esta situación. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Efectivamente. No puedo creerlo, vamos a descubrir los secretos de los Asalanti de verdad de la buena. Debo deciros que invocar el poder de las piedras requiere una concentración total. Necesito que guardéis silencio. Claro, perdón. No te preocupes, en realidad me asusta lo que podemos averiguar, pero aquí con vosotros me siento segura. Es el deber de todo caballero tratar a sus invitados con la máxima hospitalidad. Gracias, profesor. Estoy lista para empezar cuando queráis. Profesor, tengo la impresión de que va a pasar algo muy importante. ¿Hay algo que queráis hacer antes de que Aurora invoque las piedras? Vale, ¿qué es eso, tío? Lo de los artículos está apareciendo todo el rato. World Times. El cuaderno de World Time contiene artículos sobre acontecimientos y sucesos ocurridos en los rincones del mundo. Puede que al principio esté un poco vacío. Vale, ahora técnicamente lo tenemos lleno, ¿no? Vale. Largas colas en el local de moda. El restaurante de Londres se ha hecho tan famoso que la policía ha tenido que intervenir para regular las colas que se formaban en la entrada. Muñeca de nieve bailongo. Se extienden por Floenburg rumores de un muñeco de nieve que se mueve por las noches. Un testigo incluso afirma haberlo visto bailar flamenco. ¿Un animal prehistórico? Un gigantesco monstruo de cuello largo ha sido avistado en el lago Backhall. Los habitantes lo bautizaron como el nombre de Backhallo. Salvado por el canto de un pájaro. Un explorador se había perdido en la selva que ha hallado sano y salvo. El canto de un extraño pájaro lo llevó de vuelta a la civilización. Una seta escurridiza. Una nueva especie de seta gigante ha sido encontrada en la selva, llamada la atención su gran velocidad y sus pocas ganas de dejarse atrapar. Supongo que serán los hombres del primer lugar al que fuimos, que sabéis que parecían setas. Los murales arrasan el museo. Éxito de la exposición que muestra murales por todo el mundo. Numerosos visitantes ya han acercado a tratar de plasmar su creatividad. Accidentes aéreos en el lago. El lago Backhall ha sido testigo de una serie de accidentes aéreos. Los policías agradece a una vecina su colaboración en las tareas de rescate. Un gran momento para la hostelería.
Guarabó ha sido elegido como uno de los mejores destinos turísticos del mundo. La hostelería local y celebra la noticia y espera nuevos turistas. Un ladrón de llaves anda suelto. Más robos de llaves en Guarabó. Los turistas deben de estar alerta. Seguro que me la birlaron cuando miraba la pecera del hotel, comentó una víctima. Londinenses al vuelo. El ladrón de Londres disfruta con una... triunfa con su oferta de vuelos de prueba. Tanto pasajeros como espectadores están muy satisfechos. Vale, a ver. Son noticias que dices, pues... pues mira, no, no son tan interesantes. Vale, pues obviamente vamos a hablar con Aurora. De acuerdo, voy a liberar el poder de las piedras de Aurora. ¿Estáis todos listos? Sí. Ha llegado el momento, profesor. En efecto, Luke. Vamos a comenzar. Pero hay una que no se ha encendido. Esta de aquí no está encendida, ¿eh? ¡Hala! ¡Las piedras están brillando! Sí, pero por algún motivo una de ellas no ha reaccionado. Efectivamente, lo que me he dado cuenta yo. Esto no es una piedra de Aura. ¿Cómo? ¿Quieres decir que es falsa? No lo entiendo. Si fuera falsa, habría notado su carencia de poder cuando nos hicimos con ella. En ese caso, alguien intercambió la piedra auténtica con la falsa en algún momento. De Skull. Solo ha podido ser él. Seguro que ha sido los de Target, son los únicos tan inmorales como para hacer algo así. Pero, ¿por qué complicar tanto las cosas? Si quisieran las piedras, podrían haberlas intercambiado todas. Seguro que has sido tú. Quizás su intención no sea detenernos, sino guiarnos. Profesor, las instalaciones de Target no tenemos... las intenciones de Target no tienen importancia ahora. Lo importante es recuperar la piedra. Tienes toda la razón, Emi, pero ¿cómo podemos encontrarla? Buena pregunta. Si de verdad han sido Target, no será difícil encontrar una de sus aeronaves. Perdón por interrumpir, pero es posible que la nueva ubicación de la piedra de Aura se vea en las paredes de la cúpula de Asalanti. ¿De verdad? Eso resolvería todos nuestros problemas. Dirijámonos allí. La cúpula de Asalanti está en Bajal, ¿no? Vamos a toda máquina. Yo creo que no ha sido... no ha sido... Target. Episodio 5. Inclusión en el nido. Queda mucho menos de juego de lo que yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que era más largo que el de la máscara de los prodigio. Y este ya es el capítulo 5. Y queda el 6 y el prólogo. No sé, mucho me parece. O sea, muy poco me parece, quiero decir. Emi, ¿te molesta que use mi ropa? ¿Qué dices? Esa túnica Salanti es parte de quien tú eres. No, yo no me la pondría. Pero a ti te queda muy bien. Yo me siento más cómoda con esto. Repito, yo creo que Target no ha sido el que nos ha quitado el huevo, porque en ningún momento lo hemos visto y como para que nos lo quitase, ¿sabéis? Tiene más pinta de que nos lo ha quitado de Skull. ¿Pero por qué motivo? Porque de Skull, sabéis que es el profesor Sycamore, ha estado constantemente con nosotros. Es súper fácil para él quitárnoslo. ¿Pero por qué motivo? Repito, ¿sabéis? Ese es lo único que me hace dudar. Entonces, creo que mis días como estilista se han acabado. Bueno, ha llegado la hora. No te preocupes por mí, voy a cumplir mi misión, el motivo por el que estoy aquí. Voy a proceder. La he encontrado. Creo que la auténtica piedra de Aura está en esta ubicación. ¡Oh! Qué mala suerte, aunque en realidad no se me extraña. ¿Cómo? ¿Usted conoce este lugar, profesor? Me temo que sí. El huevo se encuentra en el cuartel general de Target, que está en el lugar... está en un lugar horrible conocido como el Nido. Entonces, ahora podemos estar seguros de que fue dicha organización la que robó el quinto huevo y lo intercambiaron por uno falso. ¿Pero cuándo? Porque cuando subimos a la nave... Aurora nos vino diciendo que gracias a tocar el huevo había recuperado la memoria de ese sitio. Entonces nos la tuvo que robar en la nave, ¿sabéis? Es que no tiene sentido eso. Pero profesor, no vamos a poder entrar en la base de Target así como así, ¿verdad? No, esta será una operación muy peligrosa. Si vamos a infiltrarnos en la base de Target, tendremos que estar alerta. Pero siempre estamos alerta, ¿no? Además, quería comentarlo antes. ¿No habéis notado algo diferente en Backhall? Me pregunto si todos los sitios que hemos visitado habrán cambiado.
A lo mejor deberíamos volver por si se nos ha pasado algún puzzle. El chico tiene razón, deberíamos asegurarnos que estar completamente preparados antes de ir al nido. Vale. Me da a mí que esto es un... un dicho, ¿sabéis? En plan de que tal vez para ir al nido necesitamos resolver X puzzles. Y por eso nos dicen en plan que volvamos. Voy a buscarlo. Voy a buscar a ver si para ir al nido necesitamos resolver algunos puzzles. O sea, un número determinado de puzzles, ¿sabéis? Vale, pues no lo veo. No lo veo. Es que estoy poniendo F, o sea, control F y puesto puzzles, ¿sabéis? Para no hacerme spoiler. Vale, pone aquí que se necesitan 75 puzzles, pero eso es al final del capítulo 5, por lo que estoy viendo, así que todavía no vamos a necesitar resolver 75 puzzles. Vale, pues vamos a la nave. Vale, vamos a ver si podemos ir al nido o si tenemos que ir a otros sitios. En esta zona omisa se encuentra el cuartel general de Target, rodeado de rascacielos y callejones llenos de matones. Vamos para allá. Esto está demasiado tranquilo, me da mala espina. No hay ni un alma por la calle, qué raro, estaba convencida de que nos estarían esperando para atacarnos. Algo no va bien, ¿por qué no iban a permitir aterrizar aquí sin más? No tengo ni la menor duda de que Bronep nos está esperando. Lo que significa que probablemente sus agentes estén preparados preparando una emboscada en las calles. Me temo que sí, preferiría que aparecieran ahora y enfrentarnos a ello cuanto antes. A lo mejor Bronep quiere hablar con nosotros. ¡Qué arrogancia! Muy bien, Bronep. Si lo que quieres es jugar con nosotros, prepárate para perder. Entonces, vamos a su base. Al fin y al cabo, es como si no hubieran invitado. Vale, pues sí que podemos ir. Así que eso de que si queremos ir a otros lugares es para que nos digan que en otros lugares han aparecido nuevos puzzles que podremos buscar si queremos. ¿Y esto es el nido? Parece una ciudad tipo Nueva York, pero muy mal rollera, o sea, como sumida por la mafia. Así que este es el lugar del que nos dirigían, al que nos dirigían los símbolos de la cúpula Asalanti, el nido. Siento el poder de la piedra de Aura, estoy segura de que está aquí. Vamos a adentrarnos en el territorio del enemigo, ¿es posible determinar qué puede ocurrir? ¿Estás preparada, Aurora? Lo estoy, esta es mi misión y estoy dispuesta a cumplirla. No te preocupes, yo estoy aquí para protegeros. No dejaré que Target le haga daño a nadie. Tenemos suerte de que estés con nosotros en mi... Bueno, localicemos el huevo. ¿Disparos? ¿Es eso? ¿Qué ha sido eso? Ha venido de ahí. Deberíamos investigar rápido. Han sido disparos, ¿eh? Y ahí hay un camión. Ah, aquí vive gente que parece ajena a Target, ¿no? Este señor. Uf, un poco más, tengo que seguir adelante. Hostia, está... ¡Ahí está! Que no escape, no debe de abandonar la ciudad. Profesor, ¿ese no era el señor Trenko? En efecto, y parece que los agentes de Target le están pisando los talones. ¿Qué hace aquí? Pensaba que estaba buscando ruinas a Salanti. Quizá tenga que ver con Target. Pues tenemos que ayudarle. Sí, por supuesto, creo que ha ido hacia la pista de aterrizaje.
O sea que volvemos nuestros pasos hacia atrás. Vale, ahí le están buscando. ¿Rueda usada? Sí, pero yo no quiero rueda usada. Yo quiero hablar con estos hombres. ¿Qué hacéis vosotros menudeando por aquí? ¡Fuera de nuestro camino! ¿A dónde habrá ido ese mequetrefe? Cuando lo encuentre se va a enterar. Creo que no nos está haciendo mucho caso. Más vale, más a nuestro favor. Si somos discretos podemos llegar al señor Tenko antes de que ellos. Vale, pero aquí no está. Pero me dice que tengo que buscar por aquí. Ah, mira, una moneda. Digo, igual puedo pulsar el botón y pasa algo. Ah, parece que aquí. Uf, no puedo permitir que me encuentren. Profesor, el señor Tenko acaba de entrar en una enorme nave de Target. No tiene buen aspecto. No, me temo que está herido. Debemos encontrar antes que lo hagan los de Target. Hombre, antes hemos oído disparos. Y de repente sale cojeando y agarrándose la mano. Tío, ¿la han disparado? Hostia, no me esperaba nada de esto en un juego del profesor Layton. Esto está un poco oscuro, no veo nada. Aquí no hay nadie, no percibo ninguna presencia en esta habitación. Si quiero huir del nido, esta nave habría sido el puente de mando. Aunque dudo que Target vaya a dejar que alguien se lleve una de sus naves militares así sin más. Yo ya he estado aquí antes, os puedo enseñar dónde está el puesto de mando. Efectivamente, aquí ya hemos estado. ¿Qué? Nos pasó exactamente lo mismo, parece que ser que hay otro puzzle para abrir la misma puerta. Está cerrada, va. No podemos quedarnos aquí. Me temo que el señor Tenko ha cerrado todas las puertas para hacerles perder el tiempo a sus perseguidores. Sí, y también a nosotros, sus salvadores. Pero tenemos que hablar con él, vamos, tiene que haber otra forma de abrirla. Por cierto, como siempre, de nuevo, otra bajada de velocidad, tío, va al 50% aproximadamente, o sea, va bastante lento. Combinación secreta. Y ahora que estamos en un puzzle, pues ha subido otra vez la velocidad normal al 100%. Ya os digo, o sea, no sé por qué siempre al final de los episodios empieza a buguearse un poco y a caer los FPS. Supongo que es porque el emulador, no sé, no resistirá a estar emulando y o sea, el ordenador, claro, está emulando y está grabando lo emulado, ¿sabéis? O sea, requiere el doble de potencia. Entonces supongo que no aguanta estar más de media hora haciendo esto. No lo sé, pero siempre al final del episodio pasa esto. En fin, la puerta de la bodega está cerrada de nuevo y parece que Target ha cambiado el mecanismo. Este dispositivo tiene varias ruedas divididas en cuatro cuadrantes. Buah, esto me costó la vida. De hecho, no sé si tuve que buscarlo en internet. Vale, los números 1 y 5. Círculo 1, 5, 10, 13, 14, 15, 20, 25. Epa. Ahí está. 5, 9, 11. 4 y 3, 9 y 3, 12. Y 3, 15. 2 y 5, 8. 9, 10, 11, 12, 4, 9, 5 y 5, 10. Y 2, 12. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 25. 25, vale. Ahora cojo la calculadora. Que ahora que tengo el Google abierto, voy a usar la de Google y hacemos 25 más 25, 50. Más 15. Más 11. Entre 4. Vale, y en cada una tenemos que poner 19. 19. Vale, pues
ahora estos también se mueven, ¿eh? No puede haber 2 de 5. Sí, pero es que... ¿Vale? Cinco y cinco, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No. No. En este me he pasado. Pero si pongo uno de dos, habrá 20. No, no puede haber 3 de... Vale. 5 y 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. 18 hay. 5 y 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y en esta habrá 19 y en esta habrá 19. O sea, si pudiese cambiarlo, ¿sabéis? Poner este aquí de 2 y aquí el de 3. Pero no puedo. ¿Vale? Cinco y cinco, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 y 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No lo sé, tío, no lo sé. Es que este tipo de puzzles, tío, a ver, no son difíciles, pero es que podría tirarme media hora para hasta conseguirle, ¿sabéis? O sea, quiero decir, es que puedo estar media hora haciendo intentos hasta que consiga resolverlo, así que paso, prefiero buscarlo y acabar antes. Vale. Tengo que poner este aquí. Este aquí. Y este aquí. No he dado ni una, tío. Ni una he dado. ¿Qué tal esta respuesta? Tío, va lento. Qué rabia me da cuando va lento. Mira, pan comido. Sí, profesor, se ha abierto. Un trabajo excelente de mí. Ahora debemos proseguir. Pero proseguiremos, obviamente, en el próximo episodio. Este vamos a dejarlo ya por aquí. Comenzamos ya el quinto episodio. El juego va mucho más rápido de lo que yo pensaba. La verdad, sí que es cierto que, por ejemplo, hay muchas cosas que nos hemos saltado, que ha hecho que el juego pues dure menos de lo normal. Es decir, se supone que antes de llegar aquí al nido donde Tariet, pues podíamos haber visitado de nuevo todas las ciudades que habíamos visitado en los anteriores episodios para conseguir el huevo y así hacer nuevos puzzles. Pero bueno, como sabéis, en este juego nos centramos, bueno, en esta saga de juegos del profesor Layton siempre nos centramos en la historia principal y no tanto en buscar y resolver puzzles. Así que eso, pues próximo episodio obviamente espero llegar donde Tariet. A ver qué nos dice, a ver cuándo ha robado ese huevo. Es que lo más me intriga, ¿sabéis? Es saber cuándo narices ha robado ese huevo. Porque ese huevo llegó a nuestra nave, el verdadero. Entonces nos lo han robado de nuestra nave. Yo habría pensado que habría sido Sycamore, pero Sycamore no se lo habría dado a Tariet, ¿sabéis? No sé, me da un poco de mal rollo, pero bueno, supongo que lo descubriremos todo en el próximo episodio. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de descubrirlo. Así que nada más, espero que os haya gustado este nuevo episodio. Que deis like, que os suscribáis, que es de gran ayuda para que me crezca. Y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio del profesor Layton y el legado de los Asalanti. Continuando con esta increíble historia. Así que nada más,
Adiós.